Hello. Y el dinero, y lo mío. Dando y dando, papá. ¿Para cargar? Cargar y lista para tumbar el que sea. Estimado señor Rivera, entendemos la necesidad que tanto usted como su familia tienen. Sin embargo, no contamos con fondos para pacientes con enfermedades terminales. Lo sentimos, el senador. El Senado aprobó una medida para la creación de un fondo recurrente para el Día de las Muñecas, otro para la Semana de las Quenepas y otro para nuestra nueva música popular, el reggaetón. Cada una contará con $25,000 para promover nuestra cultura. Al regreso, continuaremos con la controversia en el Senado. Un hombre fue abatido a tiros en el viejo San Juan en medio de un confuso incidente donde los guardaespaldas de un conocido senador la emprendieron a balazos contra el individuo que corría gritando como un loco mientras se dirigía al senador. Y sin encomendarse a nadie, uno de los agentes de seguridad disparó 3 veces contra el indefenso hombre que solo tenía en su mano derecha una carta suicida. Se cree que el muchacho de algunos 30 años de edad provocó el acto de confusión para que los agentes lo asesinaran.